Hola, hoy te quiero hablar acerca de soltar los apegos. Generalmente los apegos lo que nos generan es una adicción que no siempre es saludable y que el ser humano debe trabajar sobre ello. Por ejemplo, en Venezuela muchas personas estamos apegados quizás a personas que se nos van, lugares y sitios, cosas, y la verdad es que todo eso va generando día tras día más sufrimiento. Todo lo que tenemos seguro en la vida es el cambio y la transformación. Imagínese que usted está en el vientre materno y que ya está a punto de nacer y usted se apega a ese vientre materno que está calentito, que está divino, que para qué voy a nacer, que para qué voy a salir al mundo. Imagínese que usted se apegara a eso, usted moriría. De igual forma, los seres humanos debemos acostumbrarnos a ir saltando de cambio en cambio y adaptarnos sin que esto nos afecte. Los hijos que se van del nido, es necesario que cada quien tenga su propio aprendizaje. Hay personas que cuando los hijos se van del nido, pues deciden hacer actividades nuevas, deciden conocer nuevos amigos, nuevos lugares, dedicarse tiempo para sí. Hay personas que sus hijos se van del nido y se deprimen a tal punto que ya no quieren comer, que no quieren vivir, y es todo parte de la adaptación. Si usted, amigo que me está viendo, tiene algún tema afectivo, algún apego, alguna pareja que ya no lo quiere, algún lugar que no es el suyo ya, algún trabajo que no le hace feliz, tiene que empezar a trabajar en usted a nivel afectivo a través de ayuda, puede ser un psicólogo, un coach, que le permita avanzar y no quedarse en el aparato. Hay que eso, igual que los amigos, por ejemplo, a veces tenemos amigos en unas estaciones, nos mostramos, conocemos gente nueva, nos apegamos a ellos y resulta que son amigos estacionarios por épocas, y debemos aprender a fluir con el cambio y sentir que cada parte de nuestra vida es importante con las personas que estén. Los hijos son los hijos de la vida, ellos crecen y se van. Así que te invito a ver la vida desde otros lentes para que dejes de sufrir, porque la adicción a los apegos genera muchísimo sufrimiento. Cambian, a veces los cambios duelen muchísimo, así que no podemos pensar o reconstruir un país desde que todo era igual que antes. Los que están, se quedan para reconstruir, los que se van, dan un ejemplo afuera y también se adaptan a lo que están, en donde están. Mudamos de, ahora estoy aquí, entonces estoy sufriendo por lo que dejé, y entonces nunca nos disfrutamos porque no estamos en el aquí y en el ahora, no vemos lo bonito de cada situación o las personas que tenemos en el momento, sino que estamos esperando que todas las cosas cambien y sean diferentes a como las teníamos en el pasado. Y no podemos ser igual hace 10 años. Físicamente, estructuralmente, de conocimiento, te invito a soltar todo lo que te pesa, todo lo que te duele, todo lo que te afecta. Sé que no es un trabajo fácil, es un trabajo diario que debes hacer en ti para mejorar y trabajar tu parte afectiva y sobre todo soltar los apegos que tanto hacen daño. Los apegos afectivos son todas aquellas cosas que nos generan adicción y sufrimiento. Quiero que pienses cuáles apegos están en tu vida. Apegos a un sitio, a una persona, a lugares, a alguna soda, refresco, café. Existen miles de apegos. Piensa cuáles son los que te están haciendo daño. Identifícalos, identifica las emociones que genera en ti y después empieza a trabajarlos. Así como en el arte de la